llamaba Chiaco, el cerdo. ¡Dame de comer! ¡Quiero engullir! ¡Quiero corromper mi cuerpo! ¡No! ¡Sufre tus pecados! ¡Más! ¡Necesito más! ¡Me moriré de hambre! ¡Haré lo que quieras! ¡No, por favor! ¡Arte el fuego eterno! Estas sombras no pudieron satisfacer en vida, en la muerte será negado por toda la eternidad. ¿Ves que estas almas no se liberarán de su destino? Así nunca despertarán hasta que suene la trompeta del ángel. Entonces uno a uno recuperarán su carne y oirán el eco del sonido eterno. Estos tormentos aumentarán o menguarán después del juicio final. Cuanto más perfecto es algo, más se aprecia su bondad. Con el dolor es igual. No pueden alcanzar la perfección, pero parecían más cerca antes que ahora. Nos prometió que nuestros pecados serían absueltos. ¿Y le creíste? ¿En serio creíste a esos comerciantes de salvación? ¿Y dónde están las almas perdidas que matamos? ¿Dónde están? Ellos creían también que su causa era sagrada. ¿Dónde están? ¿Por qué no las veo condenadas en el infierno? Porque este no es su infierno. Es el tuyo. Thank you.
No malgastes lágrimas, niña. Conociendo a mi hijo, habrá muerto hace tiempo. ¿Osas entrar en mi casa? ¡Ella no ha hecho nada! ¡Detenedme! Contempla el sacrificio y desgracia de tu familia, de tu hogar, de toda tu vida. ¿Qué se siente cuando te toca a ti? Ella no era mi hermana. Era mi esposa. ¡Maldito seas! ¿Qué más hay que puedas arrebatarme? ¿Me desafías? ¿Qué más? Tú mismo tendrás que averiguarlo. Sigue luchando.
¡Quédatelo! ¡Quédatelo todo! ¿Cómo alimentaré a mi familia? No es problema mío. Debo atender a mis amigos.